El rebote en Glocker. Ahí tiro de esquina. Y para Banfield. Lo que tiene Banfield a la hora de llegar es peso específico, ¿no? Capacidad individual para resolver en espacios reducidos. Volvió a cerrar, ¿no? Ruffini por arriba, frente al gol. ¡Gol de Banfield! El gol lo hizo Rubén Forestero poniendo el partido. Uno para Banfield, cero para Chicago por arriba. Y bien, Forestero. Era un recurso, era un camino que tenía Banfield. Cuando le costaba muchísimo llegar con pelota al pie, con pelota al piso, aprovechar las pelotas detenidas y los pelotazos para este hombre que de arriba es implacable, el cabezazo de Forestero. Por el lado de Banfield sobre todo, y Fernández. Y Lim, que tiene todo el campo libre, tocando para Forestero, se viene Forestero, enganchó Forestero, otra vez para Lim, se viene el gato, gol. Gol de Banfield. El gato Lim pone el segundo para el conjunto del sur. Banfield 2, Chicago 0. Buena jugada del gato Lini Forestero. Esas son las individualidades que desequilibran, en este caso para Banfield, que es el que las tiene. De Forestero, con todo el oficio de Forestero, para aguantar la pelota, para girar, para ubicar al gatito Lip, que también con mucho oficio, en este caso de goleador, de hombre de área, pone el partido 2-0.